Comunidad estudiantil, soy Janet Márquez y bienvenidos a esta cápsula de la programación de GES Media. El día de hoy les hablaré sobre la inteligencia emocional. El autor de esta teoría es Daniel Goleman y él nos menciona que la inteligencia emocional es la capacidad de reconocer y aceptar nuestros sentimientos y emociones y asimismo los de otras personas. Para adentrarnos un poco más al tema, hay que saber que nosotros tenemos dos mentes, una racional y otra emocional. La racional va a manejar todos nuestros pensamientos y la emocional todo lo referente a lo que sentimos. Debemos tener en cuenta que debe de existir un equilibrio entre ambas, entre pensamientos y sentimientos. Y ahora yo les pregunto, ¿qué pasaría si nosotros no tenemos esa inteligencia emocional? Bueno, la respuesta es sencilla. Pasaría que nos dejaríamos llevar por nuestros impulsos sin pensar en qué consecuencias nos traería esto. Los puntos que mencionaré a continuación son relevantes para un buen desarrollo de la inteligencia emocional. Como número uno, tenemos el autoconocimiento, que es la capacidad de reconocer nuestras propias emociones. Como número dos, tenemos la autorregulación, que es el control de nuestras propias emociones. Como número 3, tenemos la automotivación, que es la habilidad de dirigir las emociones a metas u objetivos establecidos. Como número 4, tenemos a la empatía, que es el reconocimiento de las emociones de los demás. Y como número 5 y último, tenemos las habilidades sociales, que es la capacidad de comunicarnos con los otros. Enfatizando la inteligencia emocional en redes sociales, podemos darnos cuenta de que las emociones y sentimientos están siempre presentes en ellas. En la actualidad, las redes sociales son usadas para todo en su mayoría, y con lo que vivimos actualmente, la escuela se transformó también en algo virtual. Las redes sociales han sido utilizadas de manera errónea. Es por ello que la inteligencia emocional ayuda a regular esto. ¿Se han dado cuenta que en Facebook tenemos la oportunidad de reaccionar con emociones? Y esto es algo que anteriormente no sucedía y que nos permite empatizar con otras personas. Hemos terminado y antes de finalizar me gustaría pedirles que suban una fotografía de algo que les genere una emoción o sentimiento, de preferencia que sea una positiva, algo feliz. Esta fotografía la subirán a Facebook o Instagram con el hashtag IE en mayúsculas en redes sociales y con la emoción o sentimiento que les generó. Fue un gusto poder compartir este espacio con ustedes. Gracias por su atención y espero verlos pronto en la siguiente cápsula. Hasta luego.